Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario y muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa Desde el Parlamento. En esta oportunidad, una conversación que nos ayudará a entender el proceso de la consolidación de la economía nicaragüense durante este primer semestre del año 2020. Esto gracias al quehacer legislativo, pues precisamente de nuestra Asamblea Nacional. Para hablar de este tema tan vital y que tiene que ver con el desarrollo de cada familia y de cada rincón de nuestro país, pues se encuentran con nosotros el compañero Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, y junto a él el compañero José Figueroa, también vicepresidente de esta comisión, ambos diputados ante la Asamblea Nacional. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por darnos la oportunidad de nueva cuenta de llegar a los hogares de nuestros hermanos y hermanas nicaragüenses que le dan seguimiento al trabajo parlamentario y abren las puertas de sus hogares y de sus corazones a este ya muy gustado programa. Yo creo que es importante tal vez poner un poco en contexto cuál es el rol que juega en este caso el Parlamento Nacional de cara a la consolidación económica de nuestro país. Sí, sí. Yo quiero en principio contextualizarte que el Estado nicaragüense es un Estado social de derecho y nosotros tenemos cuatro grandes poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y el poder electoral. Pero no puedes ver a estos cuatro poderes del Estado de manera aislada. No son cuatro islas con agendas distintas cada uno, sino de que a todos nos articula un documento que no es un documento de gobierno, sino que es un documento de país, un documento de Estado, que es el Plan Nacional de Desarrollo Humano. Desde el año 2007 y hasta la fecha, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional propuso a los nicaragüenses, y los nicaragüenses mayoritariamente respaldaron el Plan Nacional de Desarrollo Humano del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, que fundamentalmente centra su atención en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema a través de la restitución de los derechos. ¿Y por qué yo te enmarco el tema de la restitución de los derechos? Porque yo creo que hay que quitar ese cassette donde los poderes del Estado trabajan para otorgar graciosas dádivas a los ciudadanos. No es así. Los ciudadanos, el pueblo nicaragüense, tiene derechos que fueron conculcados por 16 años de neoliberalismo y que a partir del año 2007, a través del Plan Nacional de Desarrollo Humano, nosotros nos comprometimos a restituirle al pueblo de Nicaragua. ¿Qué significa eso? Garantizar el acceso a una educación de calidad y gratuita, salud de calidad y gratuita, mejor infraestructura tanto en las ciudades como en nuestras zonas rurales, mayor atención de los servicios básicos para la población. O sea, en otras palabras, venir a garantizar un nivel de vida decente y respetable para todas las y los nicaragüenses a través de la reducción de la pobreza y la pobreza extrema. Y es por eso que hay una articulación, especialmente el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, de suerte tal de que nosotros tenemos una agenda país, porque hay algunos que no entienden de que cuando el Poder Ejecutivo presenta una iniciativa ante la Asamblea Nacional, es una iniciativa que no se le ocurre por sí y ante sí a un poder del Estado, sino que viene sustraída de un Plan Nacional de Desarrollo Humano. Entonces, a la Asamblea Nacional le es prácticamente sencillo tomar esa iniciativa, asimilarla rápidamente y poder aprobarla como en efecto se aprueba. Eventualmente mi hermano José Figueroa va a estar explicando cuál ha sido la dinámica tanto de la aprobación de leyes como de préstamos internacionales. Pero en síntesis, lo que yo te quiero decir es que la Asamblea Nacional es prácticamente un polo de sinergia y de articulación de políticas públicas.
y cómo se expresa ese eje de sinergia de política pública a través de la aprobación de leyes y a través de la aprobación, particularmente en el caso que le corresponde a la Comisión Económica, de convenios internacionales. ¿Qué es lo que persiguen? Impactar de manera decidida y positiva en el combate a la pobreza y a la pobreza extrema. Y a las pruebas me remito. Cuando nosotros abordamos este país, lo abordamos con un 48% de pobreza general y un 17% de pobreza extrema. Y a la fecha, con todos los vaivenes, con pese a un golpe de Estado fallido y ahora que hemos estado enfrentando una pandemia que se enfrenta a nivel, que la enfrenta el planeta, nosotros seguimos reduciendo pobreza y pobreza extrema, y en la última medición la redujimos del 48 al 24% y del 17 al 6.8%, o sea, cumpliéndole al pueblo nicaragüense. Números muy importantes, pero también una explicación bastante aplomada que nos ayuda a entender las dimensiones del trabajo de nuestra Asamblea Nacional. Dentro de esa dinámica, diputado Figueroa, entender el proceso de acompañamiento en lo particular a nivel de aprobaciones de leyes, cómo hemos avanzado en este sentido. Bienvenido. Ok, buenas tardes, buenos días. Gualmaro tocaba un aspecto muy importante, que es la coordinación armónica entre los poderes del Estado. Y hablaba de la agenda país que maneja la Asamblea Nacional en coordinación con todos los poderes del Estado y particularmente con el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, te voy a dar un resultado concreto sobre esa agenda país que desde la Asamblea Nacional se ha venido implementando. En los últimos 13 años, del 2007 al 2020, durante el gobierno del Frente Sandinista y como presidente el comandante Daniel Ortega, en la Asamblea Nacional hemos aprobado 118 leyes en los últimos 13 años. Leyes que van desde las leyes que tienen que ver con el sistema financiero nacional, con los tratados de libre comercio, con decretos de ratificación de préstamos internacionales, leyes que tienen que ver con el ordenamiento de la micro, pequeña y mediana empresa, con la creación de instituciones, por ejemplo, como la ley del Banco Produzcamos, y otras leyes, o sea, que son para dotar de un cuerpo normativo, de un cuerpo jurídico, a todas las instituciones que tienen que ver principalmente con la rectoría del tema económico de nuestro país. Entonces, 118 leyes. Y bueno, no tiempo no nos daría para explicarte en detalle cuáles son esas, pero claro. Te doy solamente un ejemplo, por favor, rápido. Por favor. Después, en los últimos 13 años, en la Asamblea Nacional se han ratificado 192 convenios de préstamos internacionales, en los últimos 13 años, que suma un total de 7.454.3 millones de dólares. Es decir, aquí estamos hablando de todos los convenios de préstamos internacionales que han venido a impactar en lo que señalaba Gualmaro, en la lucha contra la pobreza y con el desarrollo económico y social de nuestro país. Préstamos para infraestructura, para todas esas carreteras que estamos viendo ahora, que han convertido a Nicaragua en el país con mejores carreteras, uno de los países con mejores carreteras en América Latina. Claro. Ahí hay préstamos para la construcción de todos estos 17 hospitales que se han construido en los últimos años y para los hospitales que están en ejecución actualmente, como el Hospital Oscar Danilo Rosales de León, o el Mauricio Abdalá de Chinandega, o el Alfonso Moncada en Ocotal, o el Hospital de Nuevo Amanecer de Bilwi, entre otros. Claro. Entonces, ahí están. Hay préstamos para el desarrollo energético de nuestro país. O sea, no creas que, por ejemplo, solo el PNC, el Programa Nacional que administra y que rectorea Enatrel,
Solo ese programa en los últimos 13 años ha ejecutado más de 2.700 millones de dólares. Solo ese programa que nos ha permitido llevar la cobertura eléctrica nacional del 54 a un casi 98%. Y es más estable, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí está, por ejemplo, todo el desarrollo de la infraestructura educativa del país. Ahí están en esos 7.400 y tantos millones. Ahí están todo lo que es los programas de titulación urbana, el programa integral de nutrición escolar, los programas de fortalecimiento educativo. Es decir, en otras palabras, pues, la Asamblea Nacional ha, de forma coordinada con el Poder Ejecutivo y con los otros poderes del Estado, ha hecho su trabajo en aprobar las leyes para dotar a las principales instituciones que rectorean el desarrollo económico de nuestro país, y además le ha permitido, desde el punto de vista legal, utilizar más de 7 mil millones de dólares para el desarrollo económico y social de Nicaragua. Ese es en concreto, pues, lo que yo quería señalar. Pues. Bueno, cifras bastante importantes que nos ayudan a entender un poquito la dimensión, porque en este momento ya podemos hacer un resumen bastante también considerable, ya que hay un camino de 13 años de gestión. Claro. Yo creo que es importante, sí, tomar nota del elemento particular de préstamos del que hablaba mi hermano José. Sí, sí, por favor. Porque 7.500 millones de dólares en canalización de préstamos y donaciones, o sea, cooperación internacional, se dicen fácil, sí, pero no es sencillo. Más en un mundo tan complejo como en el que nos movemos ahora, de que el dinero no anda sobrando por todos lados. Y las voluntades políticas. ¿Por qué viene estos recursos a Nicaragua? Porque han visto que existe un gobierno que tiene un genuino compromiso con la reducción de la pobreza y la pobreza extrema. Aquí hay cero tolerancia a la corrupción. ¿Por qué en otras administraciones neoliberales, ni siquiera te podías acercar a una cifra, ni siquiera tímida, a esos casi 7.500 millones de dólares en recursos internacionales? Porque desgraciadamente estábamos administrados por gobiernos que no contaban con el prestigio y con el reconocimiento de los organismos internacionales. De suerte tal que con la confianza que ha generado a partir del 2007 y hasta la fecha, la gestión del presidente Ortega al frente del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, ha sido posible la canalización de estos 7.500 millones de dólares, que unido con el esfuerzo fiscal de los nicaragüenses, que esa es también la otra cara de la moneda, eso nos ha permitido hablar de una Nicaragua a partir del antes y del después del año 2007. Y a las pruebas vuelvo y me remito. Solo tenés que salir a la calle y observar las carreteras que tenemos, observar las escuelas que tenemos, los centros educativos de primaria y secundaria que nosotros hoy tenemos, los hospitales, los centros de salud, las clínicas móviles. Solo tenés que analizar un poco hasta dónde ha llegado la electrificación rural. El dato que te maneja Figueroa ahorita, de casi el 98% de cobertura eléctrica cuando nosotros estábamos a menos del 54% antes del 2007. O sea, lugares donde en la vida se les ocurría encender una bombilla, se iluminaban con candiles, o lugares donde jamás hubieses pensado que llegara el agua potable, el alcantarillado sanitario, hoy en día son una realidad. Entonces, y eso es una realidad que es como el sol, no lo podés tapar con un dedo, claro, mano. Esa es la realidad, y es por eso que hemos logrado los resultados que hasta ahora hemos logrado. Y además una energía, hablando, no quisiera desaprovechar su compañía para hacer énfasis solo en este aspecto, pero además una cobertura energética deficiente en los lugares que estaba,
y más del 75%, ¿no?, generada a partir de hidrocarburos. Conocer un poquito a partir de esa realidad del apoyo del pueblo nicaragüense, un pueblo trabajador, ¿no? Desde el año 2007 ha venido también un incremento no solo en la capacidad de credibilidad a nivel internacional con organismos, bancos y entidades financieras internacionales, sino también con nuestro pueblo, ¿no? Y claro, ese va a ser reflejado en el presupuesto. Dentro de esa dinámica dejo la pregunta abierta ahí. ¿Cómo hemos venido, en principio, consolidando nuestro presupuesto general de la República, pero también optimizándolo y creciendo? ¿Cuál ha sido el ritmo de crecimiento y cómo podríamos contrastar sobre este tema? Mira, es una realidad que, como en todo país, hay dos grandes elementos que se tienen que articular para desarrollar la dinámica económica de un país. En este caso, estamos hablando de una política tributaria y monetaria alineada y una política presupuestaria. ¿Claro? Claro. Entonces, cuando ese trinomio se articula de manera correcta, es cuando vos mirás el resultado que nosotros tuvimos por los últimos 10, 11 años, que fue un crecimiento país con un promedio del 5 al 5.4% anual. ¿Pero qué significó eso? Porque a la gente le decís, mirá, crecimos un 5.4% anual, ajá, ¿y qué? Bueno, ¿eso qué significó? De que nosotros tuvimos más recursos para hacer los hospitales que planteaba Figueroa, para hacer llevar las clínicas móviles, garantizar el bono solidario, garantizar la merienda escolar, garantizar la política de subsidio. Aquí ya somos de los pocos países, ya no solo en América Latina, sino en el mundo, que todavía casi 1.2 millones de habitantes de la capital se pueden seguir montando en un transporte urbano colectivo a 2.50 Córdoba. Eso es una política de subsidio que también se expresa en subsidio a la energía eléctrica a nuestros hermanos que consumen de 150 kilovatios para menos, ¿ya? O para nuestros jubilados y pensionados, para las comunidades de la costa caribe de nuestro país. O sea, en otras palabras, la riqueza que nosotros hemos venido generando ya no es para exhibirla, sino es para devolvérsela a quienes lo generan. Porque la riqueza no te cae del cielo. La riqueza la genera el campesino, el obrero de la construcción, el ama de casa, las personas que trabajan en la micro, pequeña, mediana empresa, las que se van a trabajarle a las medianas y grandes empresas también, el empresario, o sea, todo el mundo. Pero cuando vos le creas condiciones positivas para que ellos puedan producir, ellos producen y generan riqueza. Y un buen gobierno es el que acumula esa riqueza y las devuelve en reducción de pobreza. Eso es lo que ha hecho el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Y entonces, ¿cómo te puedo reflejar eso? Por ejemplo, el presupuesto que nosotros teníamos en el año 2007, nosotros venimos con un presupuesto total de 23.819 millones de córdoba. Imagínate, 23.819 millones de córdoba. Ya en el 2020, nosotros tenemos un presupuesto de 82.582 millones de córdoba. O sea, hemos hecho un salto nominal en el presupuesto general de la República del 246.7%. ¿Eso qué significa? Que el país ha crecido, que el país se ha consolidado. Y ahí está en pantalla precisamente lo que usted viene escribiendo a partir de una gráfica en la que precisamente se esbozan estos números. ¿Cómo entendemos en principio el esfuerzo del pueblo nicaragüense para llegar a esta cifra y lo que ha significado en cuanto a la articulación del gobierno, de los poderes, del Estado con el pueblo? Esa gráfica lo que refleja es confianza. Okay. Eso es, porque si te das cuenta, si en el año 2007 nosotros teníamos 23.819 millones de córdoba para que este país funcionara, ¿qué es lo que nos ha dicho el pueblo de Nicaragua? Hombre, ustedes, por la buena gestión que han venido haciendo, depositamos y continuamos depositando confianza en ustedes. Y ahora, en vez de darle de nuestro esfuerzo 23.819 millones, vamos a darle 82.582 millones de córdoba. Eso es lo que dice prácticamente esa lámina. Mira, por ejemplo, en el gasto de capital, que a mí me gusta mucho centrarme en la inversión de capital,
porque es la formadora de riqueza. Nosotros empezamos con una inversión de capital de 7.705 millones de córdoba y hoy la tenemos en 18.500 millones de córdoba. Y nunca perdás de vista que este país padeció un golpe de Estado fallido que nos hizo descender nuestro crecimiento económico del 5.4 por medio ponderado a menos 3.9. Sin embargo, ¿cuál fue el desafío que nosotros enfrentamos y gracias a Dios hemos venido superando? Que independientemente de los problemas, de las dificultades y de las adversidades, aquí no se ha parado de construir una sola escuela. No se ha parado de construir un solo hospital, un solo centro de salud. Los hospitales siempre han estado dotados con medicina. No se ha detenido la merienda escolar, no se ha detenido la mochila escolar, no se ha detenido el bono productivo. ¿Por qué razón? Porque vos me puedes decir, y ahí, pero si estábamos creciendo al 4.3 y ahora estamos al menos 3.9, porque hay una política de eficiencia en el gasto que me permite reducir de otra área, pero garantizar que el pueblo de Nicaragua no pague los platos rotos de unos cuantos, que lo que hicieron fue afectar la economía de todos los nicaragüenses. Y ahí entender un poquito esa razón y compromiso, ¿no?, del Frente Sandinista, compañero Figueroa, con el pueblo nicaragüense, porque de repente, a partir de algunas realidades que todo nuestro pueblo vio, pues lógicamente habríamos entendido un serio retroceso, pero no lo vemos así en el ámbito social y ha significado una recuperación paulatina de la economía nicaragüense tras el fallido intento de golpe de Estado. ¿Cómo entendemos ese compromiso? Bueno, ya Walmaro lo decía, aquí el elemento fundamental ha sido confianza, porque el pueblo de Nicaragua ha apreciado, ha logrado apreciar que ha habido un gobierno comprometido de verdad con la reducción de la pobreza y la pobreza extrema. Entonces, cuando estamos hablando del factor confianza, lo vemos, por ejemplo, cuando el golpe fallido en el año 2018, aquí, como señalaba Walmaro, no se paró la producción, no se paró la construcción de ningún hospital o de ninguna escuela, no se paró la merienda escolar, aunque con muchas dificultades en los tranques, pero llegaba a los centros de estudio. No se paró el país. Incluso ayer hablábamos en una reunión de trabajo de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tampoco se paralizó y siguió su trabajo aprobando las leyes de nuestro país, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es un elemento muy importante, el factor confianza y el factor compromiso y el factor conciencia de nuestro pueblo, que a pesar de las adversidades, incluso ahora con la pandemia, nosotros estamos ejecutando simultáneamente 5 hospitales. Claro. Ahí hay confianza de los organismos multilaterales que están financiando estos hospitales y hay confianza en el pueblo de Nicaragua, en la capacidad, en la capacidad de administración, en la capacidad de ejecución, en la capacidad de transparencia de los recursos que conllevan estas grandes obras para el beneficio de la salud de nuestro pueblo. Entonces, allí ese elemento, confianza, conciencia y compromiso han sido determinantes para superar estos obstáculos del golpe fallido y de la pandemia hoy día. Claro que sí, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, el tiempo va deprisa, sé que hay mucho más todavía que hablar, y pues quisiera que al volver habláramos de esa evolución, ¿no?, de los programas de presupuesto. Okay. Y también porque, si bien es cierto, se iniciaron en el 2007, pero hay unos que han venido creciendo y consolidando su cartera. Unos para desmitificar, uh-huh, en principio, que la gente en estado de pobreza no tiene capacidad productiva. Y lo hemos visto como ese esquema y ese paradigma impuesto por algunos organismos internacionales ha sido roto. Hemos visto cómo nuestro pueblo trabajador precisamente diariamente sale a luchar y a esforzarse por construir otra Nicaragua. Tenemos que hacer una nueva pausa, nuestra primera pausa, y ya volvemos.
evitemos daños al medio ambiente y a nuestra salud. No botemos basura en la vía pública. Recordá, la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y sus reformas establece en su artículo 119 que todos tenemos derecho a disfrutar de un ambiente sano, de los paisajes naturales y el deber de contribuir a su preservación. Un mensaje de la Asamblea Nacional. En Nicaragua, listo para recorrerlo y disfrutarlo ahora. La colorida, histórica y colonial Granada. Al llegar a la Gran Sultana, da un paseo en coche por las calles empedradas de la ciudad y sé testigo de casi 5 siglos de historia. Compartí con su gente amable y pintoresca y disfruta de un sabroso vigorón en el Parque Central, desde donde se aprecia su catedral. La famosa calle La Calzada, célebre por sus bares y restaurantes, donde la fiesta no tiene hora. Y si la palabra aventura te acelera el corazón, recorre la ciudad en bicicleta, hace canopy o camina por los senderos del volcán Mombacho. Surca el Cocibolca, adornado por más de 300 isletas resguardadas por el Mombacho. Nicaragua toda dulce, con amor para vos. Bien las manos, yo lo evito con agua y jabón espumadito. Si me lavo bien las manos, yo lo evito con agua y jabón espumadito. Así yo lo evito al coronavirus, al coronavirus. Así yo lo evito, así yo lo evito al coronavirus, así yo lo evito. Para evitar el contagio del COVID-19, procuremos mantener al menos 1.5 metros de distancia entre cada persona, sobre todo cuando una de ellas presente síntomas de resfrío. Así yo le evito al coronavirus, así yo le evito, así yo le evito al coronavirus, así yo le evito. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Hoy conversando con el compañero Walmaro Antonio Gutiérrez Mercado, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, y junto a él el compañero José Santos Figueroa Aguilar, también vicepresidente de esta comisión. El diputado Walmaro, pues puntualmente, y para aprovechar la cuestión del tiempo, ámbitos vitales para el desarrollo humano de cualquier nación, y en este caso también en nuestro país, le consulto a partir del comportamiento en la inversión pública y en la inversión presupuestal a partir de rubros de salud, educación e infraestructura. ¿Cómo podríamos entender la inversión sostenida en estos tres rubros? Mira, yo creo que la inversión sostenida en todos los rubros, tanto del sector público como del sector privado, se fundamentan en una sólida confianza que ha generado el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Si usted observa, por ejemplo, el compromiso fundamental del Gobierno de Reducción de Pobreza, ¿cómo se expresa? Solo tiene que abrir el Presupuesto General de la República y buscar la estrategia de reducción de pobreza del año 2007 al año 2020. Okay. Y en el año 2007, la estrategia de reducción de pobreza contaba con un monto de 14.000 millones de córdobas. Ya en el año 2020, esto se traduce en 49.753 millones de córdobas. Esa es la realidad del compromiso del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en la reducción de la pobreza y pobreza extrema en nuestro país. Luego de eso, si ya nos vamos a los elementos más concretos, ¿con qué presupuesto tomábamos nosotros el MINSA, el Ministerio de Salud? Nosotros tomamos el MINSA con un presupuesto de 3.892 millones de córdobas. ¿Con qué presupuesto lo tenemos hoy el MINSA? Lo tenemos con un presupuesto de 16.096 millones de córdobas. O sea, no comparable. Ese es el salto de calidad que se ha dado en inversión para darle mejor salud a las y los nicaragüenses. Pero además, encontramos un MINSA con apenas 21.000 trabajadores de la salud. Y hoy los tenemos en 36.000 trabajadores de la salud, a los cuales quiero aprovechar solo un par de segundos para, en nombre de ambos y de la bancada del Frente Sandinista, felicitarlos,
por el Día del Trabajador de la Salud. Ellos realmente han sido los apóstoles, han sido los ángeles que han trabajado para garantizar la salud de los nicaragüenses, máxime en el marco de esta pandemia. Claro que sí. Luego de eso, también podemos observar muchos proyectos ejecutándose. Ya Figueroa ha hablado de los hospitales en Chinandega, en León, San José de Matiguá, el Nuevo Amanecer, en la comunidad, el primario de la comunidad de Los Chiles, etcétera. No nos vamos a detener porque sería... Tenemos una cartera tan vasta de proyectos de inversión en salud que solamente la cartera de salud sería para un solo programa. Y queremos articularlos todos. Luego veamos el presupuesto del Ministerio de Educación. Sí, sí. Si nosotros observamos educación, nosotros tomamos educación con 3.755 millones de Córdoba. Ya lo vemos en el 2020 y saltamos de 3.500 millones a 14.765 millones de Córdoba. Esa es la realidad, un crecimiento del 315%. Es una cantidad que no se mira, se mira muy poco. O sea, yo no veo en un país de América Latina con esa cantidad de recursos. Luego de eso, me gustaría hablar de un elemento muy particular, que es el tema de la merienda escolar. Nosotros partimos de una merienda escolar de cero, porque acordate que antes estaba el tal vaso de leche y la galleta de proteína, que cuando discutido vino también. Sí, que cuando vino, el gobierno, uno de los gobiernos neoliberales, sencillamente lo eliminaron, pues. Cuando nosotros, el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, retoma el poder en esta segunda fase de la revolución, nosotros iniciamos con una modesta suma de 71 millones de Córdoba. En el mejor de los momentos, nosotros llegamos a canalizar para la merienda escolar 997.2 millones de Córdoba en merienda escolar. Imagínate el salto de 71.3 millones a 997.2. Estás hablando del 1092%. Sí, claro. O sea, esa es la merienda. ¿Cómo se traduce eso? Chavalitos en la escuela. Sí, porque cuando se habla de educación, de calidad, retención escolar, dicen, pero ¿y ahí cómo aprender con el estómago vacío? Con el estómago vacío. Entonces, para garantizar la retención escolar de las niñas y los niños, este fue un factor definitivamente decidido. Y luego de eso, pues, hemos venido dignificando el salario del Magisterio Nacional. Se han invertido aproximadamente 4.600 millones de Córdobas en proyectos de rehabilitación, ampliación y mejoramiento de aulas escolares. 650 millones de Córdoba específicamente en colegios emblemáticos como el Juan José Rodríguez de Jinotepe, el Francisco Luis Espinosa de Estelí, el Josefa Toledo de Juigalpa, el Eliseo Picado de Matagalpa, el Ramírez Goriena, el Experimental México, el Maestro Gabriel. Anda a ver todos esos colegios. Sería bueno que si tenés toma de cómo era ese colegio en el año 2006, 2007, y cómo es ese colegio ahora, te vas a dar cuenta que estás hablando de dos colegios, de dos universos paralelos y distintos, sí. Pues, ¿me entendés? Aparte de eso, de muchos otros elementos que se han dado, por ejemplo, con aulas multigrado, elementos del Instituto Técnico de Administración, mejoramientos de los centros de educación privada, primaria, etcétera. Luego de eso, otro elemento importante, la asignación a las universidades. ¿Te acordás que en los 16 años de gobierno, cada vez que veníamos a discutir presupuesto era un parto? Así es. Porque nunca le respetaban el presupuesto, el 6% a las universidades. Sí. Desde que el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional está en el poder, ya nosotros empezamos en el 2007 con una asignación del 6% de 1.643 millones de Córdoba. Porque en el 6% no solamente va la asignación constitucional, sino que le tenés que sumar el agua y la luz, que también se cubre en directo del presupuesto general de la República para las universidades del 6%. Entonces, de 1.634 millones de Córdoba en el año 2007, hoy tenemos 5.177.1 millones de Córdoba, el 6% constitucional plenamente respetado para las universidades. Es por eso que vos no mirás a los chavalos que se tienen que tirar a la calle por ir a exigir el 6%, porque la verdad es que el 6% está respetado. Luego de eso, tirémonos a otras cosas que nos identifica como país, y correctamente lo dijo Figueroa, somos el país de la región centroamericana y uno de los de mejor nivel de carretera y camino
a nivel de Latinoamérica. ¿Por qué? Sencillo. Porque en el año 2007 nosotros apenas teníamos una inversión de 1.511 millones de córdobas en el MTI. Y saltamos de eso ya en el 2019 a 7.000 millones de córdobas. O sea, estamos hablando de un 308.9% de incremento. Y ahí es donde vos mirás las carreteras que conectan el Pacífico con la costa Caribe. Mirás todas las carreteras que tiene nuestro país. Tenemos una de las mejores redes viales a nivel centroamericano. Deudas históricas, disculpen que le interrumpa. Deudas históricas con la costa, por ejemplo. Tuvo que esperar 150 años de historia republicana la costa Caribe para ser comunicada por tierra con el Pacífico. Y solo pudo ser con el gobierno de reconciliación y unidad nacional. Eso es una realidad. Vayan a ver, ahí están. Fue lo que le decíamos nosotros en el plenario a los otros colegas que desgraciadamente no votan a favor de este tipo de cosas. Cuando vos construís una carretera, cuando construís un hospital, un centro de salud, cuando llevas el agua potable a una comunidad, vos no llegás diciéndole a la gente, mira, vos sos sandinista, a vos sí, pasá por esta carretera. Ah, no, vos no sos sandinista, por esta carretera no pasé. Las carreteras, los centros de salud, los hospitales, la energía, eso no tiene distingo de color político, y por una sencilla razón, porque cuando la pobreza se presenta, tampoco te anda preguntando si sos liberal, si sos sandinista, si sos conservador, si sos cristiano, si sos evangélico. La pobreza golpea por parejo, entonces la reducción de la pobreza también tiene que ser pareja. Y hay muchos proyectos de inversión, de que no los vamos a mencionar en este momento, pero que han impactado y han transformado el rostro de nuestro país. Y ahí le consulto, diputado Figueroa, a partir de toda esta descripción que hemos visto, bueno, en el monto más conservador, 300% de incremento, es decir, en el monto más conservador de lo que apuntamos ahora mismo. ¿Cómo llegamos a esta realidad? Bueno, primero, voluntad política. Eso es, el gobierno de reconciliación y unidad nacional ha demostrado tener voluntad política para reducir, para combatir la pobreza y la pobreza extrema. Segundo, eficiencia administrativa. O sea, Gualmaro, por ejemplo, señalaba así rápidamente un esbozo de los avances en infraestructura, en salud, en educación. No mencionó el de energía, que es un importantísimo. Sí, claro. Ya, energía, titulación urbana y rural, agua potable y alcantarillado sanitario. Que también, o sea, todo eso no lo podés hacer con un gobierno insensible como los gobiernos neoliberales, o con un gobierno que no tenga voluntad política para combatir la pobreza y la pobreza extrema, que sí la tiene el gobierno de reconciliación y unidad nacional. Lo otro es capacidad de gestión. Ese dato que te mencionaba al inicio, de en los últimos 13 años aprobar aquí en la Asamblea Nacional 192 convenios de préstamos internacionales, eso se llama también eficiencia administrativa, capacidad de gestión nacional e internacional, etc. Entonces, con eso. Y luego, que también lo mencionó Gualmaro en su momento, aquí, ¿qué es lo que ocurría en los gobiernos neoliberales? Cuando habían recursos ya disponibles, ya sea de las recaudaciones fiscales o de los contratos de préstamos internacionales, ¿dónde iban a parar? A ONG fantasmas en Panamá o en las Islas Caimán o no sé dónde. Aquí se llama también honradez y se llama también reputación. Transparencia, claro. Y reputación. Entonces, eso, todos esos elementos combinados ha permitido estos resultados impresionantes que vemos hoy. Es decir, esto que decía Walmart, así, es fácil verlo en una lámina, pero hacerlo realidad, de llevar el presupuesto de salud de 3 mil millones a 16 mil millones, en recaudaciones fiscales y en asignación presupuestaria, o el de educación llevarlo a 14 mil y pico millones, o el del MTI de mil y pico millones a 7 mil, eso verlo en una gráfica
es fácil, pero hacerlo efectivo, hacerlo realidad, son otros 100 pesos. ¿Ya? Y otra realidad, pero, a partir de ese... Pero mira, te voy a decir una cosa, porque es que yo creo que esto que dice mi hermano José se puede ver en la práctica, y solo tenemos que darnos la vuelta un día atrás. Un día atrás, no me voy a ir el año pasado, no, me voy a ir un día atrás. Apenas ayer el Parlamento Nacional recibió para discutir y aprobar un convenio internacional por 23 millones de dólares, de los cuales 21 millones de dólares nos lo estaba dando la cooperación internacional para avanzar en el tema de la electrificación rural. Y se iban a hacer, y se van a hacer, entre otras cosas, una subestación eléctrica en un municipio que no es gobernado por el Frente Sandinista. Un municipio que es gobernado hoy día por el PLC, que es el Tortuguero. Entonces, cuando viene este proyecto y decimos, bueno, señores, aquí hay 23 millones de dólares para hacer un poco más de 100 kilómetros de carretera eléctrica y hacer varias subestaciones, y la más grande la vamos a hacer en el Tortuguero, ¿qué fue lo que hicieron los distinguidos colegas del PLC? Ah, no, es que ustedes quieren quedar bien con la gente del Tortuguero porque ya no quieren que el PLC siga gobernando el Tortuguero, lo quieren gobernar ustedes. Entonces, nosotros no vamos a apoyar ese proyecto. ¿Sabe cómo se llama eso, mi querido Elmer? Mezquindad. Porque nosotros no andamos preguntando, reitero, ve, vos sos sandinista, ve, vos sos liberal, ve, vos sos conservador. No nos importa. Sí. A nosotros lo que nos importa es de seguir avanzando en la electrificación rural, que el Tortuguero tenga una subestación eléctrica a plena capacidad para garantizar que esa y el resto de comunidades alrededor del Tortuguero tengan energía eléctrica. Sin embargo, nos enfrentamos a ese muro de mezquindad. Entonces, ahí el pueblo de Nicaragua, apenas ayer, de manera gráfica y solamente con ver la televisión, te das cuenta quién es quién. Dicen las Sagradas Escrituras, por sus actos los conoceréis. Uh-huh. Así de sencillo, que el pueblo vea, valore, juzgue y resuelva. Tenemos que hacer nuestra una pausa, pues de repente que el tiempo va deprisa, sin duda alguna. Una conversación muy amena, pero también muy clara para entender las dimensiones de lo que significa la gestión. Y cuando se habla de articulación interinstitucional, cuando se habla de articulación entre poderes del Estado, creo que esto es, ¿no? Y aquí está precisamente muy bien detallado. Tenemos que hacer una pausa muy breve. Ya volvemos.
muchísimas gracias por continuar acompañándonos en este programa especial desde el Parlamento, un programa con dos invitados, pues, muy apreciados por nuestro pueblo, el compañero Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, y junto a él el compañero José Figueroa, también vicepresidente de esta comisión, y con ellos pues hemos conversado sobre un tema, y estamos en ese entendimiento, ¿no? Consolidación de la economía nicaragüense durante este primer semestre del año 2020. Logros muy importantes alcanzados durante 13 años de gestión, porque no se puede entender este primer semestre sin el previo contexto de gestión de trabajo del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Un aspecto muy importante también para que nuestra audiencia lo maneje, diputado, le consultamos a partir de esos préstamos que se han canalizado a partir de la gestión en la Asamblea Nacional. En ese sentido, ¿cómo se maneja este aspecto de la deuda pública del gobierno nicaragüense? Yo creo que tocaste un tema muy sensible y muy importante, porque los que han intentado justificar posiciones injustificables han tratado de refugiarse en el argumento que supuestamente los nicaragüenses y particularmente el gobierno ha estado endeudando desmesuradamente al país. De entrada te digo, eso es completamente falso. Y a las pruebas me remito. Hasta antes del año 2007, cuando se contraía un endeudamiento público, solamente lo discutían tres personas en este país. Hablemos clarito. El presidente de la República, el presidente del Banco Central y el ministro del Banco de Hacienda. Pam, punto. Ministerio de Hacienda. Los tres. Esos tres. En otras palabras, Elmer, que vos te acostabas debiendo un peso y amanecías debiendo 100 solo porque a estos tres señores se les ocurrió de que debíamos endeudarnos más. ¿Y para qué? Para tener más hospitales, para tener mejores carreteras, para tener mejores centros de salud. No. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Ya en esta segunda etapa de la revolución, sí. Nosotros ya tenemos un andamiaje jurídico que nos dice, señores, un momento, usted no puede endeudarse por sí y ante sí. Aquí tiene una ley de endeudamiento público, que es lo primero que yo quiero que la gente comprenda. Los gobiernos y los estados no se endeudan porque les da la gana. Hay un procedimiento legal para que se pueda contraer legalmente una deuda. Y uno de los elementos que tiene que garantizar un endeudamiento es que la capacidad del país esté probada de que ese endeudamiento sea pagable. Eso significa sostenibilidad. Pero a mí no me gusta hablarle a la gente con esas palabras rimbombantes. Es sencillo, que si a vos alguien te presta, ya, que sepa de que vos le vas a devolver el dinero. Claro. Entonces, no hay un solo banco a nivel mundial de que venga a regalarle reales a Nicaragua. Ni en la historia de la humanidad. Enseñame un banquero que regale un córdoba o un dólar. No existe. Entonces, ¿qué significa? Toda esa plata que Figueroa te graficó de canalización de recursos internacionales vía préstamo pasan primero por una revisión de sostenibilidad de deuda por parte de las instituciones nacionales. Pero aparte, los organismos financieros internacionales te dicen lo mismo. A ver, vení para acá, muchachos, sentate, abrime tus finanzas y demostrame que lo que yo te voy a prestar, vos me lo podés pagar. ¿Me lo demostraste? Aquí tenés la plata. ¿No me lo demostraste? Mire, con todo el dolor de mi alma, pero usted no tiene el préstamo, usted no tiene el crédito. Es como que vos te vayas al banco a prestar. Si el banco te revisa y te dice de que tu ingreso no te permite para poder cubrir la cuota de ese préstamo, ¿vos crees que el banco te va a aprobar el préstamo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos venido haciendo? Primero, fortaleciendo la economía del país para que Nicaragua tenga los recursos suficientes como para poder contraer deuda que pueda ser pagable. Pero además de eso, el otro gran elemento importante es ¿para qué nos endeudamos? Claro. Ese es otro elemento importante. ¿Nos estamos endeudando para pagar megasalarios?
Nos estamos endeudando para pagar consultores. Nos estamos endeudando para agarrar millones de dólares de la cooperación y pasarlos a una cuenta de un organismo no gubernamental en Panamá o en las Islas Caimán. ¿Nos estamos endeudando para eso? No, nos estamos endeudando para hacer escuelas, para hacer hospitales, para hacer centros de salud, para llevar electrificación eléctrica a nuestro país, para llevar agua potable, alcantarillado sanitario a nuestro país. Nos estamos endeudando para garantizar que hayan mejores condiciones para los sectores productivos, para que trabajen y sean más eficientes y sean más productivos. Entonces ahí está el gran secreto de por qué redujimos la pobreza del 48 al 24. Ese es el gran secreto. Y del 16, la pobreza extrema, al 7%. Ese es el gran secreto, que sencillamente agarramos el esfuerzo fiscal de los nicaragüenses y agarramos la cooperación internacional, ¿ya? Con transparencia la ejecutamos y hemos hecho de este país un mejor país para esta y para futuras generaciones. Ese es el objetivo fundamental por el cual hemos contraído endeudamiento. En síntesis, no es cierto de que nos hemos endeudado al margen de la ley, punto número uno. Punto número dos, no es cierto que hemos asumido un endeudamiento que no tengamos capacidad de pago. Y tercero, sí hemos asumido un endeudamiento que es para combatir pobreza y pobreza extrema, y gracias a Dios lo hemos hecho. Y además una capacidad de pago certificada, diputado Figueroa, por organismos internacionales, es decir, porque aquí de repente algunas personas con intenciones bastante claras, ¿verdad?, intentan hacer figurar que no es el Banco Central el que, y efectivamente no es el Banco Central el que certifica nuestra capacidad de pago, son organismos, agencias, firmas, calificadoras de riesgo, además internacionales, que es esa credibilidad y esa responsabilidad, ¿no?, de los organismos con la que nos movemos a nivel internacional. Nicaragua, ¿cómo la entendemos? Bueno, mira, concreto, Nicaragua tiene un récord ante los organismos multilaterales, no solamente de un ejecutor eficiente, sino de un ejecutor honrado, a propósito de lo que decía Walmer. Y Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Centroamericano de Integración Económica, Fondo Monetario Internacional, todos ellos, y el Banco este de Cooperación de Alemania, de la India, todos esos que nos han ayudado en préstamo, reconocen en Nicaragua un socio, un cliente que vale la pena darle estos recursos que te expliqué. Entonces, no hay ninguno de ellos, salvo los agoreros del mal, los agoreros del desastre, lo que dicen que no se le debe dar préstamo a Nicaragua, pero quienes dan los préstamos reconocen en Nicaragua que un buen ejecutor, que un ejecutor transparente, honrado, etc. Entonces, ese es una fortaleza muy importante de nuestro país de cara a estos temas que estamos conversando, pues. Es decir, y ahí lo vemos, por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia. El Banco Interamericano de Desarrollo está autorizando 43 millones de dólares para fortalecer, y además, ¿por qué lo están haciendo? Porque también reconocen cómo Nicaragua no solamente administra bien los recursos, sino que en este caso de la pandemia está desarrollando una estrategia correcta de enfrentamiento a la pandemia, aún con recursos limitados. Porque no es cierto que nosotros tengamos los recursos humanos y los recursos técnicos y la capacidad de infraestructura que tienen los países desarrollados. Claro. Pero sí hay un gobierno con una visión clara de cómo enfrentar este tema. Hay un Ministerio de Salud que, a propósito de lo que señalaba Walmer hace rato, hoy día de los trabajadores de la salud, la Asamblea Nacional reconoció con la medalla de honor en oro a los trabajadores de la salud por el trabajo inmenso, humano, con corazón de oro, como decía una trabajadora de la salud que habló hoy, y que la Asamblea Nacional se hizo eco de ese reconocimiento entregando esa medalla de oro
y de honor a los trabajadores de la salud. Entonces, ¿por qué el BID autoriza esos recursos? ¿O por qué el DFID de Corea o de la India, como y de los PEP, y de los PEP de la ¿sí? organización, autorizan estos recursos para el tortuguero que lo aprobamos antier, o el del BID que lo vamos a estar discutiendo pronto para fortalecer el programa de o el otro que aprobamos para el hospital Aldo Chavarría, que son préstamos recientes, porque hay confianza, hay credibilidad y hay reputación de que nuestro país, nuestro gobierno y los organismos ejecutores que tenemos al frente de todos estos programas son organismos que vale la pena depositar confianza, y eso es lo que han hecho estos organismos multilaterales. Claro que sí, además con ningún militante dentro de estos organismos del Frente Sandinista, diputado Gualmaro, su mensaje, ¿no? Final, ya el tiempo nos ha alcanzado. Tiene un espacio, si lo quiere, para conversar con nuestra audiencia a partir de todo esto. No, es muy simple. Yo creo de que el objetivo nuestro, tanto de mi hermano Figueroa como de este servidor, es aclarar y rendirle cuentas al pueblo de Nicaragua de cuál es la labor que tiene que ejercer una Asamblea Nacional como este Parlamento Nacional para garantizar de que el Plan Nacional de Desarrollo Humano, que es un documento país, es un documento nación, es un documento sin colores políticos, un documento para reducir pobreza y pobreza extrema, cómo la Asamblea Nacional ha aportado para que ese Plan Nacional de Desarrollo sea una realidad. Y siempre me gusta hacerte gráfica las cosas. Hace menos de 10, 12 días, no sé si vos observaste, de que, desgraciadamente, ¿no? Porque no es de alegrarse, es de lamentarlo. En un país centroamericano, en la hermana República de El Salvador, la Asamblea Salvadoreña rechazó un préstamo mandado por el Poder Ejecutivo por 250 millones de dólares para combatir el COVID. Entonces, ahí ves el ejemplo gráfico de cuando un ejecutivo y un legislativo no trabajan armónicamente por un fin común. Sí. Aquí es al revés. Sí. Aquí el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo están plenamente articulados con un objetivo común: reducir la pobreza y la pobreza extrema. Y hasta ahora lo hemos venido logrando. No vamos a decir aquí que estamos en un lecho de rosas y que todos los problemas están resueltos. No es cierto. Pero sí es cierto que nosotros hoy en día, pese a un golpe de Estado fallido y pese a estar combatiendo una pandemia, la Nicaragua de hoy no es la Nicaragua de antes del año 2007. Y eso es por el respaldo que nos ha dado el pueblo nicaragüense y especialmente por la bendición y la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí, diputado, y además solamente ahí vimos en ese mismo país cómo el Ejecutivo envió el ejército y la policía, ¿no? Imagínate. Para tratar de arreglar asuntos. Diputado Figueroa, sus comentarios finales con nuestra audiencia. No, yo creo que Gualmaro hizo un resumen excelente de esta tarea que nos dieron en comparecer hoy. O sea, fue importante este intercambio porque muchos compañeros y compañeras en el país a veces no entienden cuál es el rol que le corresponde a la Asamblea Nacional jugar en este plan país, en este plan nación que explicaba Gualmaro, que es el Plan Nacional de Desarrollo Humano. Y nosotros aquí les hemos traído, como parte de la rendición de cuentas que tenemos que hacer, los 192 préstamos que hemos aprobado en los últimos 13 años, las 118 leyes que hemos aprobado en los últimos 13 años y muchas otras acciones. Claro, claro. ¿Ya? Y muchas otras acciones desde la Asamblea Nacional para fortalecer esa ruta de estabilidad, esa ruta de prosperidad y esa ruta de desarrollo que ha venido impulsando nuestro gobierno y el Frente Sandinista, el Frente del Gobierno,
y con ese mismo empuje también aquí en la Asamblea Nacional para que nuestro país sea un país mejor, para que podamos heredarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, el día de mañana una Nicaragua mejor, como lo estamos logrando con todos estos resultados que hemos estado conversando el día de hoy. Claro que sí, a ambos muchísimas gracias por su tiempo, ya el tiempo precisamente no nos da para más. Muchísimas gracias a ambos, su programa, su espacio, y bueno, ahí los vemos siempre en el plenario. Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad en su programa desde el Parlamento a ambos. Okay. Gracias. Y a usted que está en su hogar también, muchísimas gracias por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le invitamos a que se quede en fiel sintonía del canal parlamentario. El canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con ustedes Elmer Mars y les esperamos en una nueva edición.